amigo, un espacio más de Mundo Editorial. Nos acompaña Yadir Rodríguez, un joven poeta de aquí, de la ciudad de Miami, y que recientemente se incorporó al sello de publicaciones Entre Líneas, sacando este hermoso poemario que lleva como título Claro Oscuro. ¿Cómo estás, Yadir? Gracias, muy bien, Pedro. Acá encantado. La primera pregunta que tengo para ti, ¿por qué el título de Claro Oscuro? La palabra Claro Oscuro en sí no es más que la prenda con que se viste mi libro. Yo en realidad no tenía un título para el libro. Yo primero había presentado el manuscrito y después, revisando el libro, me di cuenta que esta era la prenda que más le asentaba a mi poesía. Porque partiendo de la definición de la palabra, claroscuro no es más que eso, que el uso de contrastes, unos iluminados y otros ensombrecidos. Y de eso se compone mi poesía. ¿Cuándo comienzas a escribir? ¿Cuándo te das cuenta que tienes ese don de la poesía? Yo escribía desde pequeño. Yo escribía desde pequeño. Siempre fui un niño muy introvertido y tenía muchas cosas que decir. Y siempre sentía que no las debía de decir. Y no tenía otra opción que escribirlas. Y a mí si me dolía algo, yo le escribía, me duele esto. Nunca se lo decía a nadie. Y entonces la escritura sirvió para ti como un modo de desahogo, de sacar todo lo que tenías dentro. Exacto, exacto. Yadir, tú también, este es tu tercer libro. Sí, mi tercer libro. Tienes también escrito uno de narrativa. Uno de narrativa. ¿Dónde te sientes más cómodo, en la poesía o en la prosa? Yo en realidad me siento más cómodo en la prosa, porque la prosa me da esa libertad, ¿no?, de expresarme tal y como yo siento mis emociones. ¿Qué tipo de poesía podemos encontrar aquí en Claroscuro? ¿Qué hay aquí adentro? Acá adentro podemos encontrar, yo le canto mucho al amor, y si el amor es imposible, me atrae mucho más. Le canto a la muerte, le canto a las cosas del día a día. Amigos, recuerde que este libro de Claroscuro está disponible, está a la venta a través del sitio web de publicacionesentrelineas.com. Usted entra ahí en comprar libros, puede buscar el nombre de Yadir Rodríguez y ahí puede adquirirlo. Pero también lo puede hacer a través de Amazon.com. Vamos a ir a un promo, a un corte y regresamos conversando con Yadir Rodríguez sobre este, su último libro, penúltimo libro, me gusta decir, Claro Oscuro. Palabras que deshojan el árbol de tu alegría, destruyen el camino que bordaba tu historia. Palabras que plagan de llagas la piel de tus días, permutando al villancico por la música mortuoria. Hay palabras que llenan de agua las venas y los ojos, dejan sentados los pasos en un largo camino. Palabras que salen de corazones que no son rojos, que destapan licores y provocan desatino. Pero quedará alguna palabra, una de amor de vieja amiga o poeta, quedará alguna palabra de vieja madre o de amigo nuevo, para llevarla en tu gastada maleta. Quedará alguna palabra para empezar sin nada y de nuevo. Amigos, estamos de regreso, conversamos con Yadir Rodríguez, que acaba de sacar su poemario Claro Oscuro, que está disponible, decía, en publicacionesentrelineas.com y en amazon.com. Yadir, cuando leemos tu libro, nos damos cuenta que la muerte está ahí muy presente. Prácticamente yo diría que haces un oda a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Yo a la muerte siempre le he dado una libertad absoluta para que invada mi poesía. Y es porque yo siempre he sido partidario de que
la muerte, y lo creo y lo siento así, es como un acto poético, y yo podría decir que hasta bello, si este viene de la mano de alguien que la lleva a la literatura, al cine o al teatro. De todos los poemas que están en este libro, que conforman tu poemario, ¿con cuáles te identificas tú más? En realidad no me identifico con uno solo, porque el libro recoge varios poemas autobiográficos, y de eso se compone muchas veces el libro. Son lágrimas autobiográficas que muchas veces yo he tenido que alterar, otras veces he tenido que disfrazar, y porque a veces, por muy, muy oscura que parezca la poesía, la vida lo es mucho más. Indiscutiblemente, totalmente de acuerdo contigo, aunque siempre tratamos en la vida de que haya un poco de luz, de buscar esa luz, esa luz al final del túnel, ¿no? No casi siempre, no casi siempre en todos mis poemas vas a encontrar eso. Hay Yo otros sé. Que tienen al final esa esperanza, ¿no? La luz de la esperanza, la luz de la esperanza. ¿Qué estás escribiendo en estos momentos? ¿Qué tiene Yadir en sus planes futuros dentro de la literatura? Bueno, tengo una caja de crucigramas todas regadas en el suelo que estoy tratando de darle forma con dos noveletas cortas que tengo, y tengo otra que estoy revisando, posiblemente salga para el año que viene. Esta va a venir con ilustraciones además, y eso es lo que tengo. ¿Incursionas tú también en el campo del dibujo o de la pintura? No. En este caso, ilustraciones de otra persona. Sí, una persona que se me ofreció para cooperar. Okay. Vamos a un corte y vamos a escuchar de nuevo a Yadir leyendo uno de sus poemas, de este poemario que acaba de salir bajo el sello de Publicaciones Entre Líneas, Claroscuro, y que, repito, está disponible a través de Amazon.com y de PublicacionesEntreLíneas.com. Ahí está, colgando desde la pendiente de su colchón, estática, silenciosa y ausente. La otra vida, la eternidad, vestida de polvorientos mosaicos blancos y negros, la espera ansiosa en su caída. El vacío irremediablemente la rodea, mientras su pálido cuerpo, hundido en un oleaje de sábanas, la sostiene. La sangre se asoma con muchísima más intensidad a las paredes de su piel. Como crucigramas, se trazan pequeñas e innumerables líneas sobre los nudillos que emergen voluptuosamente, y un ramillete de verdes raíces nace desde su muñeca y se esparcen hasta perderse por entre sus cinco irregulares y angostos caminos. Cutículas destrozadas, las que no, como hojas de cebolla, se exponían heridas que ya no volverán. La siempre persistente y fastidiosa espera ha mutilando sus uñas hasta el dolor, dejando ver la carne que debajo reposa. En la palma, que ya no es tan real, sobre la línea de la vida se han despeinado otras que han interrumpido su curso. La imponente M, que magistralmente se traza, desafiando y hondamente en su centro, me recuerda su temprana sentencia de muerte. Entré en la pieza, me incliné acongojado sobre la mano con la intención de sostenerla y besarla, y comprendí que en cierto modo yo había muerto con él. Bajo la desarmada luz de la lámpara, advertí que él era yo, y yo no era nadie. Y aquí estoy, yéndome, haciéndose del cristal de mi ventana cada vez más distante, lo único que alcanzo llevarme a la otra vida, la eternidad, vestida a saber de qué, ángeles o demonios, la triste imagen de mi mano, suplicante, necesitada, desierta y extendida lastimosamente sobre el vacío. Acabamos de escuchar a Yadir Rodríguez leyendo uno de los poemas de su poemario Claro Oscuro.
Yadir, para mí ha sido un gusto enorme tenerte en este espacio de mundo editorial. Si tú quieres decir algo más antes de terminar. Quisiera decirle que compren el libro para los amantes de la poesía, porque el libro es un manojo bien cargado de eso, de sentimientos, de emociones y vivencias con eso, con una sustancia llena de De claroscuros. claro oscuro. Amigo, este poemario se va a estar presentando y en su momento va a tener dos presentaciones, una por la casa editorial, también en la universidad se va a estar presentando. Esto, a través de nuestro muro de Facebook, de este espacio de Mundo Editorial, vamos a estar dando las fechas de la presentación del poemario, pero hasta que eso llegue, usted puede adquirirlo a través de amazon.com y de publicacionesentrelineas.com. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santisteban. Me voy esta vez con este verso de Claroscuro de Yadir que dice: mi musa está allá donde con el desamor se vive y de amor se muere. Gracias por estar en Mundo Editorial. Cuando se encuentra un viejo amigo, el viento despeina el polvo del tiempo, tejiendo imágenes, te acabas ese abrigo que da calor al recuerdo y buscas el momento en que se alejó ya solas, te quedaste contigo. Cuerpo se aleja dejando al alma sin despido. El tiempo inevitable termina cansando el abrazo. Por no morirnos de frío, nos arropamos al olvido y a la casa de otro amigo no aciertas ni un disparo. Cuando se encuentra un viejo amigo, el viento despeina el polvo del tiempo, tejiendo imágenes, te acabas ese abrigo que da calor al recuerdo y buscas el momento en que se alejó ya sola, te quedaste contigo. Pasan los años y no cuentas cómo se cuenta un sueño, pero si fue así de grande, el mundo se te hará pequeño y con el óleo de los ciclos se pintará un nuevo camino que te llevará a encontrarte con el amigo perdido. Cuando se encuentra un viejo amigo, una caleza de risas y llantos invento para llevarte al principio sobre mis brazos tendido, a donde el viento despeina el polvo del tiempo, no nos encontremos más.